sumamente orgullosos de ser conocidos ante el país y el mundo como la ciudad musical de Colombia. La música colombiana es el rocío para las almas en el país. Esta música andina, con esos mensajes y esos acordes, hacen feliz cualquier alma, cualquier espíritu. Ojalá nunca perdamos nuestra música vernácula, porque la verdad nos hace mucha falta y es la proyección hacia nuestro futuro lleno de tranquilidad y de amor patrio. Alguien dijo que sin la música el mundo sería un desierto lleno de silencios, y la música es la que nos hace vivir, soñar, acompañarnos en las tristezas y hacernos sentir que somos de algún lugar del mundo. Me llevas en el hocico el aroma del poleo. Título otorgado gracias a grandes maestros y exponentes de la música colombiana. 25 años después de la fundación de Ibagué, ya había una academia de música en esta tierra. Las academias proliferaron y construyeron el alma de todo un país desde Ibagué. La música colombiana sigue viva. Ibagué sigue siendo la ciudad musical de Colombia, no solo por herencia, sino especialmente porque representamos el alma de toda Colombia. No hay que dejar morir la música. En la música estamos y estamos todos los colombianos. Y en Cero Express hemos llegado a este gran homenaje a un maestro de maestros, y él es Rodrigo Silva Ramos. El maestro Rodrigo Silva para nosotros representa una institución de la música colombiana que nos llena cada vez, nos enriquece cada vez más con sus enseñanzas, con todo lo que nos ha podido aportar él para hacer el dueto que tenemos ahorita. El maestro Rodrigo Silva, ¿qué representa para la música colombiana? Es una pregunta fácil y difícil. Fácil representa todo, difícil, que no reconocemos lo que él es. Todavía tenemos tiempo de hacerlo. Para nosotros es el mejor músico que hay, es compositor, canta divino, hasta escritores, por Dios, es un ícono de la música colombiana. El maestro Rodrigo Silva, mi papá, es un ícono en la música colombiana, es un ejemplo a seguir por todos los músicos, todos los cantantes, todos los artistas del país, para que sigan esa vena, sigan ese folclor, ese legado que llena nuestros corazones. Llevas en la mirada un corte torito fiero, que llevas en el hocico. Para mí es un orgullo el estar con el homenajeado, el maestro Rodrigo Silva. Bienvenido a las cámaras de Cero Express. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. ¿Cómo se siente en este homenaje? Muy contento, porque pues es un reconocimiento que me hacen los artistas y algunas personas que gentilmente asistieron, de manera que muy agradecido con todos. De parte del equipo de Cero Express, muchas gracias por el legado de música colombiana que nos ha dejado. Ustedes muy amables, lástima que no se me entiende casi lo que hablo, pero bueno, es el corazón el que habla, el cariño, porque para devolverle a la gente ese cariño que me ha brindado por más de 50 años, ¿qué puedo hacer? Tratar de mejorarme y ver si puedo volver a los escenarios. Arre torito bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del poleo. Arre torito bravo, que tienes alma.